Buenos días, véngase mi amigo, véngase. Buenos días nuevamente. Miren, la protesta de la gente de la Divagna, porque para favorecer a un sector, perjudican a otro sector con el vital líquido, el servicio del agua. Mi amigo, ustedes están protestando, ustedes son de la Divagna, pero en una jugada, pues le están favoreciendo para el servicio de agua a la gente de Altos de la Divagna y a ustedes lo están perjudicando. Cuénteme, explíqueme en un minuto qué es lo que pasa. Muy buenos días. Nuestra protesta es porque la gente que fue beneficiada con agua en Altos de la Divagna pagó una cantidad de 80 mil lempiras alzana al señor Tomás. Entonces, cuando el señor Tomás les dio la autorización para que hicieran la conexión de agua, pero desconectaron el tubo de agua que alimenta a más de 300 casas. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos vuelvan a conectar el tubo que alimenta a las casas de... La conexión original que teníamos, sí, porque no es justo que porque les den un dinero beneficien a un sector y perjudiquen a otro sector. Y esto de la protesta es quemar llantas aquí es acá, en el frente de la entrada del Sanaa, y veo que están al otro lado también. Los tres portones están tomados. Esto de quemar llantas es una manera de presión porque el ingeniero no quiere dar la cara y a quienes manda solo saben decir que van a mandar cisterna. No, nosotros no queremos que nos manden cisterna, queremos que nos vuelvan a conectar los tubos como normalmente lo teníamos. ¿Anteriormente ustedes no habían tenido problemas de agua? No, toda la vida aquí ha habido 24 horas de agua, pero ahora con esto, cosa de los tanques, pues falta el agua aquí en la colonia. Entonces ahora ustedes a protestas es para que la gente del Sana se ponga vivo con ustedes y les vuelva a reconectar el tubo original que tenían. Exactamente, sí, porque aquí toda la vida, digamos, hay agua para todas las demás colonias con los tanques y para la Divagna no hay. ¿Cómo es eso posible? De que aquí es donde se filtra el agua y en la colonia no va a tener agua. ¿Ustedes ya habían querido hablar con el ingeniero Tomás Romero antes de hacer esta protesta? Claro que sí, todos los días esta gente se ha protestado, tiene como 72 horas de estarse protestando y no hay algo que digan que sí, solo dicen que van a mandar dos tanques. Bien. Muchas gracias. Miren, esta es la protesta que tienen esta gente acá en la entrada principal del Sanaa, aquí uno de los portones. Y los tres portones están tomados por parte de pobladores del Sanaa exigiendo que les den el servicio de agua o que lo reconecten al tubo original que ellos tuvieron anteriormente, porque por favorecer a Altos de la Divagna perjudicaron a otro sector de aquí de esta misma colonia. Protestando, señora, porque no tiene agua. Sí, no tenemos agua. Tenemos ya dos semanas que no nos viene el agua. Y ahora entonces, ¿qué van a hacer con esta situación? Porque la caja de agua casi es general. Aquí reunidos para que nos echen el agua. Porque tenemos niños chiquitos también y tenemos que bañarlos, beber agua y todo eso. Bueno, ¿y usted señora? Bueno, primeramente nosotros queremos agua, primeramente. Y nosotros, por un proyecto que se hizo, hicieron que las tuberías se pusieran con bastante tierra. Y dicen ellos que hasta después van a tomar ellos a querernos abrir las válvulas. Pero parece que aparentemente el ingeniero cerró las válvulas del sector 2 de la colonia Divagna, la cual nosotros ya tenemos dos semanas y ellos quieren que hasta que pasen las fiestas de ahorita, quieren que nos vayan a echar agua. Yo sé que ellos nos han dado agua, pero eso no nos va a abastecer. Somos más de 3.000 personas que tenemos el lado izquierdo del, ¿cómo se llama?, del sector 2. Los niños y los ancianos ayer jalaron agua todos. Y yo entiendo. Bien, muchas gracias. Esto es lo que pasa acá en la Divagna. Pobladores de aquí mismo en la Divagna están protestando porque no les llega el servicio del agua. Así es que a oídos de el Sanaa, el ingeniero Tomás Romero, sabemos que él es un hombre diligente y que va a venir a platicar con esta gente para solventarle la situación. Compañero, nuestro informe junto a José Oseguera. Retorno con ustedes. Buenos días. Bueno, gracias a